Hola, soy Dani Díez y quiero presentaros mi libro de Inktober 2016. Es un libro muy especial, un libro de bocetos en forma de acordeón, lleno de dibujos a tinta. Espero que os guste y que lo disfrutéis tanto como yo lo hice. Bienvenidos. Cada mes de octubre se celebra Inktober, un evento mundialmente conocido, creado por Jake Parker hace ya unos años. Cualquier artista puede participar bajo una misma premisa, crear un dibujo a tinta cada día del mes. He participado en el evento varias veces, pero este año pasado decidí hacer algo especial. Pensé en hacer un dibujo único para todo el mes, completando cada día un fragmento, hasta tener un dibujo inmenso formado por muchos dibujos. Meses antes, durante un viaje por Edimburgo, me había hecho con un curioso cuaderno en forma de acordeón, de 36 páginas por cada lado y que desplegado medía más de 5 metros. Era la oportunidad perfecta para usarlo, así que solo faltaba una cosa: ponerse a dibujar. Fue un mes muy, muy intenso. El libro fue tomando forma y finalmente quedó completamente dibujado. Y ahora que está acabado, es hora de que todos vosotros también lo podáis tener. El libro será una réplica del cuaderno original de Inktober, exactamente el mismo formato desplegable en forma de acordeón. Lo vamos a editar en un tamaño un poco más pequeño que el original. Así los dibujos quedan mucho más nítidos y además el libro es un poco más manejable. Recordad que abierto mide más de 5 metros. Tendrá tapadura y, a diferencia del original, una portada a todo color. Si os gustó el proyecto, es hora de hacerlo realidad para todo el mundo. He tenido la suerte de enseñárselo a grandes artistas y la acogida ha sido realmente increíble. Incluso he tenido la oportunidad de mostrárselo a Jake Parker, creador de Inktober. Hey, I'm Jake Parker. I'm the creator of Inktober, and I just met Danny here in Spain. I saw Danny's book that he did for Inktober, and it was one of the coolest things, one of my favorite projects for Inktober. So I'm excited for him to launch this Kickstarter. I fully support it, and I think you should back this project and get this book made. Mediante esta campaña, el libro podrá ver por fin la luz. Además, he preparado un montón de packs distintos para que escojas el que más te guste. Hazte con el tuyo ya apoyando al proyecto y lo recibirás muy pronto. Además, estarás ayudando a que más proyectos como este puedan ver la luz en un futuro. Muchas gracias por tu apoyo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Solo deciros una última cosa. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y, sobre todo, muchísimas gracias por hacer este libro posible.